Y ahí está la ex figura del programa que estaba acá, que se fue todito. Ella es... ¿Cómo se llama esta chica? Nati Valbuena. Nati Valbuena. Nati Valbuena le fue fotografiada allá donde se ve que su cola se cae todito, ¿verdad? Sí. Entonces yo levanté a la red eso y se enojó conmigo Chelo. Chelo se enojó. Después, Chelito, levanté, saludos, después levanté una foto donde Patty parece que le besa la boca a un participante de Canal 13 de aire, ¿verdad? ¿Tenés música, otra música, Chester? Porque casi me morí. ¿Qué pasó? Me escribió Chester, me escribió este muchacho, ¿cómo se llama? Chelo Amaral. Chelo, Chelo. Y me dijo, churero, te voy a sacar la lengua, te voy a sacar cada dedito, te voy a sacar tu chinchulín y tu hígado. Te voy a mandar a sacar tu camioneta Chilerema Jimbra, tu Nissan, tu camioneta nueva, tu casa. Te voy a dejar en la calle porque no sabes con quién te metiste. Jesús, que no. Me asusté todito mal. Y le dije, Chelo, ¿pero por qué? Chelo, Chelo se llama, ¿verdad? Sí, Chelo. ¿Por qué, Pico, me retas tan mal? Le dije. Porque estás dando a entender cosas por mi novia y no permito, Chelo. Yo puse la foto de ella y el chico aparentemente besándose, pero yo no sabía ni en qué programa estaban. Claro, claro. Había sido, estaba en un programa donde entre ambas bocas había una carta, dice. Entonces él me dijo, estás dando a entender cosas que no son. Yo puse la foto y puse, ¿qué pasó acá? Eso no me puse yo, no voy a entender nada. Claro, claro. Y le dije, soy responsable de lo que escribo, no de lo que la gente interpreta. Low baby. Me dijo que me iba a sacar mi pilín en trocito, que me iba a partir la mitad, mi rol. Todo me iba a hacer, todo. No tenía miedo de nadie. Rambo, te digo, ni González, ni González Daer tenía tanto poder como él porque me iba a sacar del canal y todo. ¡Comienza! Pero todo, te digo ya. Se la... potita, se cangüe y nepe ve. ¡La pelea del siglo! Después, ¿qué pasó? A Ari le dije, y le dejé ahí, ¿verdad? Y me dice, si no retiras esa foto. Aquí. Y le dije... Qué bárbaro, alguna vez quiero ser como vos, le dije. No te burles de mi churero, me dijo otra vez. En serio, quiero ser como él. Quiero amenazarle a la gente con, así con tanta ligereza y tener los poderes de quitar camionetas y quitar casas por publicaciones. Después le dije, che, Chelo, a mí con amenaza nadie me hace retirar nada. Después me dijo, ni si te pido bien cuando vas a retirar porque vos querés plata. Pero por supuesto que quiero plata. Hello, claro que quiero plata. Pero si me pedís bien, lo retiro, le dije. Porque yo sé ya quiénes son los personajes que pueden pagar. Yo sé ya quiénes son. Chure, quiero que retire eso cuando te giro. Así funciona. Chure, quiero que publique esto. Pero que quede claro algo. ¿Eh? Vos no le llamás a la no, gente. No, me llaman. Claro. Me llaman. Yo nunca llamo. Entonces le dije, si pedís bien, retiro. Por favor, te pido que retires si no querés tener problemas. Es una amenaza, otra vez no retiro, le dije. Areco, supeo, pensé, 3 horas le hice escribir. Después, al final, me dijo, Chure, una vez fui cornudo en mi vida y estoy con ese trauma. Creo que fue con Patty Ferreira. ¿Puede ser? No estoy seguro. Patty. Entonces, ahí sí que ya le tuve lástima. Ahí ya le tuve pena. Y por favor, no retira, Capo. Ahí retire. Y nos quedamos amigos y ahora Chelo y Churero, un solo corazón. Ay, y este Mati. Porque yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo. Gracias a eso mantengo mi nariz, mantengo mi lengua, no me cortan los dedos, no me quitan la camioneta, no me quitan la casa, no me quitan nada. Gracias, Chelo.